El tiempo es más valioso que el dinero. Podrás obtener más dinero, pero no podrás ganar más tiempo. Jim Rohn. Eira Vega, que nos va a comentar acerca de cómo priorizar y cómo manejar nuestro tiempo en nuestro día a día. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eira Vega, de Fortaleza Estratégica. Soy consultora administrativa y coach financiero. Vamos a hablar un poquito de lo que es urgente, importante y cotidiano. Se asocia a esto del manejo del tiempo, que está súper relacionado. En lo cotidiano, en el manejo del tiempo, pues hay que hacer tanto desde el ámbito privado, personal, como laboral, hay que hacer un montón de cosas. En la casa tienes que lavar los dientes, tienes que bañar, tienes que vestirte, tienes que arreglarte, atender a tus hijos, al esposo, a la esposa, en fin, todo lo que se hace todos los días de manera casi automática. Son las cosas cotidianas. En el trabajo también hay cosas cotidianas. En tu emprendimiento hay cosas cotidianas. Ver los emails, contestar a los clientes, pagar las cuentas, archivar las facturas. Entonces, a eso le llamamos cotidiano y eso es muy importante. Pero, ¿qué pasa si un día no archivas? Realmente no pasa nada. Archivas al día siguiente. El día siguiente, en vez de archivar lo del día siguiente, vas a archivar dos días, ¿verdad? Entonces, lo cotidiano es algo que sucede muy de seguido y que si en un momento dado no lo haces, no va a pasar nada, ¿ok? Técnicamente hablando, no pasa nada. Entonces, pero, ¿qué pasa si eso cotidiano lo dejas hacer mucho tiempo? ¿Ok? Ya ahí entonces pasa de ser de algo cotidiano, regular, que no pasa nada, a algo que pudiera convertirse en importante y en urgente. Después de 5 días de no archivar en la oficina, llega un momento que es importante que lo archives porque después, el día 6, puede ser que tengas que responder algo del archivo y no lo vas a tener a la mano. Entonces, eso es importante entre cotidiano, prioritario y urgente. Con relación al tema prioritario, okay, diferente al cotidiano, prioritario son estas cosas que tienen un plazo finito, estas cosas que tienen que hacerse hasta en un determinado momento. Vamos a hablar algo muy sencillo, pagar la factura de la electricidad. Uno tiene hasta el corte, vamos a decir que es el día 15, tienes hasta el 15 para pagar, ¿sí? Y hoy es el día 5, tienes del 5 al 15 para pagarlo. Es algo prioritario, pero tiene un tiempo finito. Pero ¿qué pasa si llega el día 14 y no lo hemos pagado? Todavía estamos a tiempo, pero la prioridad se vuelve en un nivel mayor. Y si llega el día 15, también. Y si pasa el día 15, ya no es prioritario, ya llega a urgente. Entonces, hay que saber esto, manejar los temas de cotidiano, prioritario y urgente. No queremos en el manejo del tiempo que las cosas se vuelvan urgentes. Hay cosas prioritarias, sí, pero no necesariamente por eso son que nos tenemos que jalar los cabellos porque son prioritarias. Simplemente manejarlas en el tiempo debido. Cuando algo se convierte de prioritario a urgente, realmente, y la mayoría de las veces, es culpa de uno mismo. Porque si había que pagar la luz, hoy es 5, estamos al 15, si no la pagaste a tiempo y te van a cortar la luz, la responsabilidad es de uno mismo. Y entonces, llegando al tema urgente, tenemos dos tipos de casos o eventos que pueden ser urgentes. Uno, siguiendo el ejemplo de lo prioritario, es el pago de la factura de la luz. Es un evento que no es fortuito, es un evento que no es una emergencia, es un evento que vino arrastrándose por el manejo del tiempo inapropiado y que se convirtió en urgente porque entonces ya estamos al día 16 y hay que pagar la luz porque si no, nos las cortan. Y el otro caso urgente es, pues sí, pues hubo una lluvia torrencial y se inundó la oficina. Es urgente ir a la oficina a limpiar y arreglar y llamar a alguien que nos ayude con las alfombras. Entonces, eso es urgente, como el accidente de carro, esos son temas urgentes que hay que atender inmediatamente. Entonces, en la medida que nosotros podamos primero entender qué hacemos cotidianamente y que lo podemos atrasar un día y no pasa nada,
qué es lo que es prioritario, que tenemos que manejar los plazos para que no pase nada y que nos sintamos cómodos, y qué es lo urgente que hay que atender inmediatamente, porque si no, puede pasar algo. Espero les sirvan estos consejos. Soy Aira Vega de Fortaleza Estratégica. Me pueden contactar en los teléfonos que están en pantalla. Seguimos con más en Vida Inteligente. Gracias a nuestra coach financiera Aira Vega por todos sus consejos. Y ya saben, apunten en esa libreta que tienen en casa qué es urgente, qué es prioritario y qué es cotidiano. Muy útiles sus consejos. Ahora continuamos con el programa y en esta ocasión vamos a hablar de un tema que nos interesa a todos y realmente es urgente, el tema de la salud. El doctor Lorenzo Romero nos contará por qué es importante hacerse un chequeo general y cómo ahorraremos tiempo con él. ¿Qué tal? Soy el doctor Lorenzo Romero. Hoy vamos a hablar del chequeo médico. El chequeo médico es importante que se realice por lo menos una vez al año. ¿En qué consiste? El chequeo médico consiste en historias clínicas, le hace una historia clínica al paciente, le hace un examen físico. Este examen físico puede tomar la presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, peso, temperatura. Pruebas de laboratorio que debes mandar sería VIH completo, glicemia, perfil lipídico, nitrógeno, urea, creatinina, ácido úrico. A medida que va cambiando de edad, pues se van agregando pruebas específicas. Así, por lo menos en muchachos adolescentes, jóvenes, se le pediría prueba de VIH, contacto con papiloma humano, tabaquismo pasivo o activo, actualización de vacunas. Y en los pacientes, más o menos pacientes ya como de 30 años, pues habría pruebas cutáneas, evaluando sobre todo lunares. A los pacientes mayores de 40 años, pues en adelante, pues habría que hacerle, en caso de las mujeres, una mamografía, un papanicolaou, o de evaluación dental y oftalmológica. Determinantes marcadores tumorales, tipo de actividad física y si tiene alcoholismo o algo que sea adictivo. Ya en los pacientes mayores de 50 años, pues haría lo mismo, más las pruebas de PSA o determinación de antígeno prostático, las pruebas de la colonoscopia para buscar cáncer de colon, ya sea para buscar cáncer de colon, pólipos o divertículos, sangre oculta en heces y un urinálisis. Y a las personas mayores, pues ya habría que hacer. Las personas mayores pues habría que hacer la evaluación de la memoria, la orientación, de dificultades desde el punto de vista físico o estudiar el entorno psicosocial. Eso se puede hacer una vez al año, pero por regla general puede depender también de la edad, del sexo, de los hábitos del paciente, de los antecedentes familiares o si tiene algún signo de enfermedad incipiente. Porque es importante hacer estos chequeos. Esto es importante porque tú puedes detectar algunos factores que sean de riesgo para el paciente. La otra cosa es que si tú detectas estos factores, tú puedes disminuir la frecuencia y la intensidad de estos factores de riesgo. También puedes dar medidas preventivas para que el paciente evite ciertas situaciones que le van a producir enfermedad. Ya saben que tienen que hacer su chequeo médico por lo menos una vez al año. Con esto podemos detectar tempranamente una enfermedad y podemos tener una mejor calidad de vida. Soy el doctor Lorenzo Romero y nos vemos en la próxima. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a tu segmento Momento Legal. Soy Julia Aidé, abogada especialista en Derecho de Familia y Trabajo. Y hoy vamos a hablar del teletrabajo. ¿Sabías que el teletrabajo no es nuevo en Panamá? Se ha venido efectuando desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que ahora se va a regular porque antes se daba de manera informal y clandestina. ¿Por qué surge el teletrabajo? Surge para evitar que tú estés en demasiados tranques. Surge para evitar que no tengas tiempo con tu familia. El teletrabajo es una organización de tipo laboral en donde el empleador y el trabajador se van a poner de acuerdo para que el teletrabajador realice o efectúe su trabajo en un lugar distinto al lugar habitual del trabajo. Es decir, puede ser su domicilio u otro lugar que se establezca. El teletrabajo puede ser de manera parcial o de manera completa. ¿Cuándo es de manera parcial? Cuando por lo menos el teletrabajador cumple una jornada de trabajo en un lugar denominado establecimiento del empleador. ¿Cuándo se efectúa de manera completa? Cuando no labora en el establecimiento habitual del empleador
y lo hace en un lugar distinto, ya sea el domicilio o en el lugar establecido de común acuerdo. Es importante señalar que con el teletrabajo las personas ganan en vía doble. El empleador porque reduce algunos recursos y el trabajador porque sencillamente va a disponer de ese contacto con la familia, va a estar menos tiempo en los tranques. Según estudios efectuados en nuestro país, el panameño, por regla general o habitualmente, pasa 7 u 8 horas dentro de un tranque. Lo conocemos para las personas que viven en el área oeste o las personas que viven para la 24 de diciembre. Claro, ha disminuido con el sistema de transporte, pero sin embargo, esto afecta la calidad de vida. ¿Y saben una cosa que han arrojado otros estudios? Que no por estar 8 horas en el lugar de trabajo, tu rendimiento es mejor. No por llegar de una manera temprana al trabajo, tu rendimiento se hace efectivo. Por eso ha surgido el teletrabajo. Pero vamos a conocer cómo es la regulación del teletrabajo. El teletrabajo no es más que un acuerdo entre el empleador y el trabajador. ¿En qué consisten estas líneas de acuerdo? Primero, el trabajador tiene que firmar lo que es un acuerdo. En este acuerdo está su salario, cuál va a ser su disponibilidad, si él va a ser de manera parcial o completa y la forma en que va a ganar su sustento diario o va a ser su remuneración. El trabajador, en este caso, que ya tenga un contrato anterior y sea presencial, este trabajador no se le podrá imponer el teletrabajo. ¿Cómo así? Si yo firmé un contrato el año pasado donde yo tenía que cumplir 8 horas laborables, a mí se me tiene que respetar este contrato. Pero si el empleador me llama y me comenta que existe esta nueva opción laboral, entonces yo puedo firmar esto. Pero ojo, en cualquier momento de la relación laboral, si no hay un cumplimiento entre las partes, se puede dar por disuelto el teletrabajo. No es obligatorio ni la efectividad se da en el tiempo. ¿Qué sucede cuando una persona no cumple con sus obligaciones en el teletrabajo? Se disuelve. ¿Y cuáles son esas causas? Para el teletrabajador, se podrá disolver si no hace buen uso del tiempo, si el equipo que se le dio a disposición lo utiliza para ver novelas, se los presta a su hijo para jugar Mario Kart o Fortnite. Eso no lo podemos hacer. Tenemos que guardar reserva en el uso de estos equipos y mantener el servicio de la telecomunicación solamente para servicio del empleador. Pero aún más importante, no solamente tienes que cuidar los equipos como teletrabajador, tienes que guardar la confidencialidad. Si a tu casa va un vecino a visitarte, usted no le puede hacer uso de esta información. No puedes prestar los equipos habilitados para el teletrabajo. ¿Cuáles son las responsabilidades del empleador? Importantísimo saberlo. Te tiene que dotar o te tiene que ayudar en que los equipos y los insumos en tu casa sean útiles. Dotarte de un buen internet, dotarte de un buen teléfono para que la comunicación sea efectiva y sea viable. Te estarás preguntando, ¿qué pasa si hay un accidente de trabajo? Pues el teletrabajo lo cubre, mantiene los espacios de la salud ocupacional y sobre todo, si sufres un accidente en el traslado o durante tu casa efectuando un trabajo, obviamente la seguridad social te va a proteger. El teletrabajo es una manera de innovar, es una manera de conectarte a un mundo globalizado, un mundo lleno de comunicaciones en donde tú eres parte de la productividad de una empresa. Si no te sientes parte, el teletrabajo no es para ti. Pero si tú sientes que tienes la capacidad de ser una persona emprendedora y ayudar para que una empresa tenga más utilidades, entonces estás viviendo, como lo dice nuestro programa,
una vida inteligente. Seguimos con más. Yo estoy unida al teletrabajo. ¿Lo estás tú? Continuamos con más de Vida Inteligente. Y estamos de vuelta en su programa Vida Inteligente y en esta ocasión estamos hablando del manejo del tiempo. Ahora vamos a pasar con un experto que nos va a conversar acerca de la concentración y de los obstáculos de la misma. Veamos. Buenas, mi nombre es Carlos de León, yo soy psicólogo en formación clínica y psicoterapia. Si de pronto has tenido que hacer una tarea, una actividad, una labor y de pronto lo has olvidado, entonces estos consejos son para ti. Hoy hablaremos sobre la concentración. El primer consejo que te puedo dar es organízate. Es importante que realices una lista de tus tareas pendientes y así de manera visual podrás tener un propósito para tu día. Puedes ir tachando cada una de ellas y así al final del día podrás tener una satisfacción de todas las tareas realizadas. El segundo consejo que te puedo dar también es cuando tengas que hacer un trabajo, trata de tener todo el material a la mano, así evitarás algunas interrupciones. El tercer consejo que te puedo dar es aliméntate bien. La alimentación, una buena alimentación, es importante para nuestro organismo, además que nos llena de mucha energía y esa energía también la necesita nuestro cerebro. Cuarto consejo que te puedo dar es que aprendas a manejar las emociones desagradables. El pánico, la ansiedad, el estrés influyen mucho en la productividad. Es importante que si te sientes estresado, ansioso, tómate un tiempo, respira. Y así mantendrás la calma. El quinto consejo, desconéctate. Es importante que evites todo tipo de distracción, todos los estímulos externos que pueden estar sucediendo en tu ambiente, como el televisor, apaga el celular, evita las redes sociales. Y lo importante es que tendrás, después de todo esto, un día con mucho beneficio y productivo. Espero que estos consejos te sean de mucha utilidad, sobre todo para mantener la concentración y tengas un día muy productivo. Soy Carlos de León y recuerda que estás en Vida Inteligente. Y como este es un programa integral, tenemos que incluir un tema que me parece muy importante y crucial en nuestra vida diaria, en el manejo de nuestro tiempo, que es la espiritualidad. Por eso vamos a escuchar al Padre James Pacheco y nos va a dar algunos tips acerca de cómo manejar nuestro tiempo e incluir a Dios en él. Saludos mi gente, cuánta alegría encontrarnos otra vez en este programa tan especial como Vida Inteligente, en la cual hablamos algunos aspectos que se relacionan con el mundo espiritual. Por supuesto y de manera peculiar, hoy vamos a hablar del activismo y cómo en medio de él también la vida espiritual tiene que tener un lugar. Hoy quisiera hablar con ustedes acerca de tres elementos importantes que nos ayudan a fortalecer nuestra espiritualidad en medio de un mundo de actividades. Primer elemento, tener siempre a tu alrededor signos. Los signos son muy importantes porque nos evocan realidades. Y en este caso, en medio de la actividad, nos pueden evocar realidades celestiales trascendentes. Es importante que en todo momento tengas signos, elementos que te hablen de tu vida espiritual, tu amor a Dios, lo que realmente te mueve y hace que la vida sea más plena. Así que ten presente siempre los signos. Un segundo consejo que quiero recomendarte es que te apropies, que te valgas de esos recursos de multimedia. Me refiero a la música, a algún video que en el diario vivir puedes utilizar para fortalecer tu relación con Dios. Seguramente estás hasta aquí de muchas actividades, pero a mí en lo personal, como a ti, quizás a lo mejor te puedan servir alguno de estos elementos. En lo particular, la música me ayuda muchísimo porque en medio del tranque, en medio de las cosas que hago, me ayuda mucho mantener lo trascendente, lo divino, lo celestial en mi corazón. Así que recuerda siempre tener en cuenta la utilización de todos estos recursos de multimedia. Y para cerrar con broche de oro, quisiera recomendarte un tercer elemento: el silencio, la meditación, el recogimiento. Puedes valerte de cualquier texto particular, algún artículo que encuentres por redes sociales o quizás un libro.
Cualquiera de estos elementos son importantes para que saques un momento a solas con Dios. Es importante que hagamos, como dice el Papa Francisco, el esfuerzo de ir contracorriente. Y a pesar de que hay muchas actividades, tenemos que siempre preservar el recogimiento interior. Sin más, esperando que cualquiera de estos tres elementos te ayude en tu vida espiritual, se despide este, tu hermano y amigo, el Padre Hamed Pacheco. Ya sabes, si tienes alguna recomendación por redes sociales, nos puedes escribir. Que tengas maravilloso día. Saludos. Hola, yo soy David. Yo soy Maru. Y somos de Bolsillo y Sencillo. Expertos en finanzas personales. Ahora vamos a hablar de buenos hábitos. Así como aprendemos buenos hábitos para cuidar nuestra salud y nuestra alimentación, también tenemos que cuidar nuestras finanzas. Es por eso que queremos compartirte 4 hábitos financieros para cuidar tus finanzas personales. Vamos a comenzar con el hábito número 1. Es muy importante que establezcas metas financieras. Así como estableces metas u objetivos que quieres lograr a lo largo de tu vida, debes establecer metas financieras. Es decir, esos pequeños logros que quieres alcanzar en corto, mediano y largo plazo. Algunos ejemplos de metas financieras pueden ser terminar de pagar alguna deuda, comenzar algún ahorro, comprar una casa, comprar un auto o invertir. Las metas financieras le dan un sentido a cada dólar que tú tienes. Y por supuesto, hay muchos más hábitos que asimilar. ¿Qué más tenemos, Maru? Sí, tenemos el hábito número 2 y es el hábito del ahorro. Es un hábito súper importante y por eso en finanzas personales está siempre la frase que dice págate primero a ti mismo. Que significa que cada vez que recibes tus ingresos, lo primero que debes hacer es separar un monto para destinar para tu ahorro. Te recomiendo que comiences a ahorrar por lo menos del 5 al 10% de tus ingresos de manera mensual. Aprender el ahorro es importantísimo, sin embargo, también aprender sobre retener dinero es súper importante, ¿sí o no, Maru? Así es, y bueno, allí viene nuestro tercer hábito y es el control de gastos. Nosotros tenemos que analizar en qué estamos gastando el dinero y ver si realmente lo estamos utilizando para nuestras prioridades y nuestras metas financieras. Comienza a revisar en qué gastas cada dólar que ingresa a tu cartera. Así podrás detectar cuáles son las fugas de dinero que tienes y revisar si realmente le estás dando prioridad a tus objetivos. Hablamos de metas financieras, hablamos de ahorro y hablamos de retener dinero. Pero ahora vamos a hablar del rey de las finanzas personales. El presupuesto. Y la verdad es que no hay salud financiera si tú no haces un presupuesto. El presupuesto es simplemente un plan para decirle a tu dinero a dónde debe ir en vez de preguntarse a dónde se puede. Te recomiendo que hagas un presupuesto quincenal o mensual y sobre todo que le des seguimiento para saber si tienes que hacer ciertos ajustes y para que puedas cumplir tu meta financiera. Espero que te hayan gustado estos 4 hábitos financieros. Nosotros somos Maru y David. Somos de Bolsillo y Sencillo y nos puedes seguir en nuestras redes. @ Bolsillo y Sencillo en Facebook e Instagram o en nuestra página web www.bolsilloysencillo.com. Seguimos con más de Vida Inteligente. Hace rato quería hacer eventos propios y no le había encontrado como que el nombre ideal. Y cuando se creó lo de la marca IN, me di cuenta que IN es más que lo que está de moda, sino que también es algo interno. Y también me di cuenta que había muchísimos eventos en los que nos enseñan cosas nuevas, pero la parte interna como que la dejan por fuera. Y en nuestro día a día es importante que estemos conscientes de que la parte interna es lo que rige todo lo que proyectamos. Si hay algo que me llevo de esta noche es que el ego destruye y la esencia construye. La verdad es que me encantó el evento. Me llevo la esencia. Me parece que es la palabra clave de hoy. Creo que ya basta del ego y vamos a pegarnos más a la esencia. La verdad es que me siento súper contenta de haber podido llegar, de haber podido ver la presentación. Aquel concepto que creamos un día, escrito, verlo hoy en día, cómo se ha materializado, de verdad que es una satisfacción súper grande, porque Irene siempre ha buscado su esencia y cada día la ha ido descubriendo y la ha ido construyendo más. Animo al resto de las chicas a que se inscriban y estén pendientes de las redes sociales de Irene porque estuvo espectacular. Acompáñame en el próximo Empower Talk.
Ahora continuamos con nuestro entrenador personal, Alejandro Lombardo, quien nos va a compartir tres ejercicios para iniciar nuestra mañana con mucha energía y aprovechar nuestro tiempo. Veamos. Hola amigos de Vida Inteligente, soy Alejandro Lombardo, entrenador, y el día de hoy te traigo ejercicios para que empieces tu día con energía y aproveches tu tiempo al máximo. Veamos. Para iniciar el día con energía, debemos recordar siempre el calentamiento. Este primer movimiento es elevando las rodillas y lo debemos hacer 20 veces. Como segundo ejercicio para el calentamiento, realizamos el conocido peso muerto, pero sin pesas. Lo realizamos bajando el cuerpo hacia adelante con la espalda recta y elevando las manos hasta arriba. Lo realizamos 20 veces y lo alternamos con el otro ejercicio de calentamiento. Para iniciar esta rutina dinámica, vamos a empezar con un trote en el mismo puesto y lo vamos a realizar por un minuto. Subiendo la intensidad y aumentando la energía, vamos ahora con los jumping jacks. Abriendo las piernas y abriendo los brazos simultáneamente, lo repetimos 20 veces. Para terminar la rutina dinámica de energía, vamos a colocarnos boca abajo con los brazos extendidos y alternamos el movimiento de las piernas y lo realizamos 20 veces. Estos tres ejercicios los vamos a combinar y a repetir 3 veces. Y esos fueron los ejercicios para que maximices tu tiempo y empieces tu día con energía. Recuerda seguirme en las redes sociales como @panamafitness. Y continuamos con más de Vida Inteligente. Y continuamos cuidando nuestra salud y ahora es el turno de la doctora Gina Hernández de Lombardo, que nos va a contar qué alimentos nos funcionan para mejorar esa energía por la mañana. Saludos amigos de Vida Inteligente, soy la doctora Gina Hernández de Lombardo, doctora en medicina, diplomada en obesidad, nutrición y diabetes y certificada como experto nacional en obesidad y metabolismo. También esposa y madre de 3. El desayuno es la comida más importante del día, pues rompe el ayuno nocturno y nos brinda los nutrientes y la energía necesarias para nuestras actividades cotidianas. Por ende, es muy importante que no lo tomes a la ligera con una simple taza de café y organices un plato donde tengas alimentos, fuentes de carbohidratos, de proteína, que nos otorguen vitaminas, minerales y, si es necesario, grasas saludables. Busca lápiz y papel y toma nota con los siguientes ingredientes para que puedas armar tu desayuno saludable. Como fuentes de carbohidratos puedes elegir tostadas integrales o avena, cereales enteros o tortillas de maíz. Como fuentes de proteína puedes elegir huevo, queso fresco bajo en grasa o leche o yogur descremados. Para añadirle vitaminas, minerales y color a tu desayuno, usa fruta fresca picada o fruta en licuados o zumos naturales o vegetales picados en la preparación de tu desayuno. Si tu plan de alimentación te lo permite y si requieres de energía extra, puedes añadir grasas saludables a tu desayuno, como aceite de oliva, aguacate, aceitunas, nueces y semillas, mantequillas de maní y mantequillas de almendra. Si consumes de estos alimentos, puedes arrancar tu día con energía y poder aprovecharlo al máximo. Para consultas, puedes llamar a los teléfonos en pantalla y seguirme en redes sociales. ¡Hasta la próxima! Hola, mi nombre es Benjamín Osa, soy artista visual, vivo en la ciudad de Santiago, de Chile. Me encuentro en la ciudad de Panamá presentando mi exposición individual que se llama Posición sobre Tensión en NG Art Gallery. Lo cual me tiene muy contento de estar en la ciudad. Mi trayectoria y mi carrera como artista nacen de mi estudio de las artes visuales con mención en pintura en la ciudad de Santiago y mi exploración como artista a lo largo de este tiempo, que ya van a ser casi 15 años, tiene que ver con la integración entre la luz, el espacio y el tiempo. Factores que me han determinado mi estudio y mi carrera artística. He tenido la suerte de entrar en colecciones de arte, como en el Museo de Arte Contemporáneo de Santiago de Chile, en el Museo Salvador Allende, en el Museo de Artes Visuales, y hoy me encuentro preparando mi tercera publicación monográfica, que será editada y presentada el año 2020
en la ciudad de Santiago. La exposición que estoy presentando en NGR Gallery busca reflejar mi presencia en el eclipse solar del mes de julio en Chile, donde pude ver cómo la luna se interpone en el paso de la luz y dimensionar la relación de escala que existe con nosotros como habitantes de la Tierra en relación a la luna y el sol, y cómo estas cosas están en relación y coordinación en factor del tiempo y la energía. Pude presenciar la oscuridad que se logró cuando el eclipse por 2 minutos y 46 segundos se mantuvo completamente oscuro con este aro de fuego que se ve alrededor de la luna. Y todas esas experiencias, el silencio de los pájaros que se produjo en el lugar, el levantamiento de viento, todas esas experiencias que yo viví en el lugar las pude llevar a ejecutar en estos trabajos que se están presentando hoy día. Se adherieron a mi producción como artista, que viene indagando en cuestiones de espacio y tiempo y luz en relación al dibujo y en relación a los volúmenes, y se pudo establecer un vínculo, una relación corpórea de las obras para esta exposición en particular. La actividad artística y el desarrollo que ha tenido en este último tiempo me han demostrado que la capacidad de crear no puede sino traer alegría y satisfacción. Estar metido en esta actividad no solamente es un trabajo, sino que también es una dedicación y un compromiso que va más allá de lo laboral. Es una forma de vida, es algo que te toma desde la mañana hasta que te acuestas, está en cada uno de tus momentos. Y las personas que, no sé, me imagino, sienten el llamado de alguna manera o se identifican con esta actividad, lo principal es que les puedo recomendar es seguir el instinto. Si uno va a hacer algo, por muy pequeño que sea o por muy grandioso, tiene que hacerlo con máxima dedicación, máxima pasión y con toda la responsabilidad que ello conlleva. No hay trabajos de primera y segunda categoría. Existen personas de primera y segunda categoría que no le dedican el tiempo y la pasión que ese trabajo necesita. Así que a las personas que están interesadas en desarrollar una actividad artística, tienen que trabajar el doble, tienen que esmerarse el triple, porque esto es más difícil que cualquier otra actividad. Los dejo a todos invitados a NG Art Gallery en la Avenida Balboa hasta el 9 de noviembre, de lunes a sábado, hasta las 7 de la tarde, para ver esta exposición que fue pensada y creada especialmente para esta galería y esta ciudad. Nos pueden seguir y hay más información en @NGArtGallery y en @Benjaminosa. Nuestro país tiene una alta incidencia de cáncer. En ANSEC nos dedicamos a educar para que las personas acudan a hacerse voluntariamente sus estudios y exámenes de prevención del cáncer. Nuestro nuevo logo, que tiene como fin modernizarnos a nivel nacional y que sea de impacto sobre todo para los jóvenes. Es una campaña enfocada a la prevención y detección oportuna, que si tú te examinas a tiempo y eres responsable con tu cuerpo, puedes ser responsable con todo lo demás. Entonces nosotros por eso convocamos a los medios hoy para que nuestro logo tenga un impacto nacional y masivo, o sea, refrescarnos, modernizarnos. Nuestro logo está enmarcado dentro de un escudo que es ANSET. Luego, dentro de ese escudo tenemos los elementos de, tenemos un cangrejo que representa el cáncer y tenemos las dos personas simbolizados en íconos muy, muy sencillos y directos para poder entender el mensaje rápido. Estas personas están por encima del cáncer y si vemos están dentro del escudo. No quiere decir que estamos exentos del cáncer, pero sí que al prevenir podemos estar por encima del cáncer. Eso es un poco como la inspiración que hay detrás de todo esto. Y pues la oportunidad, sobre todo después de 50 años de tratar de dar este mensaje al público, de hacerlo de una manera un poco más directa a través de una imagen fuerte y más moderna, apelando a nuevas audiencias también. El concepto de la prevención y del autoexamen es de prevenir antes de curar.
ANSEC entonces no solo viene renovado con esta imagen, sino que aprovecha para mover masas, para involucrar a todo el mundo en esta campaña multimedio, que queremos romper un poco los formatos en el hecho de que involucramos a todo el mundo, hombres, mujeres, niños, adultos, en que todos podemos ser parte de este movimiento y en que todos podemos fomentar esta prevención, este autoexamen. Así que bueno, este mes de octubre estaréis viendo en las redes de ANSEC y por todas las calles de Panamá esta nueva campaña que saldrá a la luz para fomentar esto, el autoexamen. Y el hashtag es hashtag prevención básica. Continuamos con más de nuestro programa Vida Inteligente. Y todo el programa de hoy ha sido referente a un tema que la verdad nos interesa muchísimo y es el manejo del tiempo. Imagínense ustedes que están manejando un auto. ¿Cómo cuidamos ese auto y manejamos mejor el tiempo, previniendo un daño en él? Por eso, nuestro experto en automotriz, Jorge Luis Carbonell, nos cuenta cómo hacerlo. Hola, mi nombre es Jorge Luis Carbonell, gerente general de Kashima System. A lo largo de estos segmentos, les estaremos brindando a ustedes, el dueño del vehículo, consejos prácticos y útiles para mantener su vehículo en óptimas condiciones. Estaremos explicando los sistemas que debes estar revisando a los 5.000 kilómetros, a los 10.000 kilómetros, a los 15.000 kilómetros y a los 20.000 kilómetros. Debes estar muy pendiente de las luces que se prenden en tu tablero. Una de las luces que se puede prender, aunque en algunos vehículos sigue siendo todavía análogo, es el nivel de aceite en tu motor. Debes estar muy pendiente de esto, ya que si no tienes aceite o no tienes el aceite en buenas condiciones, puedes causarle daños severos a tu motor, lo cual te va a causar gastar mucho dinero para repararlo. Otra de las luces que se puede prender es la luz que en los carros modernos te indica que tus llantas están desinfladas o no infladas correctamente. De ser así, debes acudir automáticamente a inflar tus llantas, ya que llantas desinfladas te pueden causar mayor consumo de combustible. Otra de las luces que se te puede prender, y ahí sí el daño sería más complejo, es la luz famosa del check engine. Cuando se te prende esta luz, debes acudir directamente a tu mecánico de confianza y asegurarte que tu mecánico de confianza tenga un escáner o una forma de poder saber qué hay detrás de esa luz, ya que esa luz tiene muchos problemas detrás. Les agradezco a todos ustedes haber visto estos segmentos. Estaremos filmando nuevos segmentos para que puedas mantener tu vehículo siempre en buen estado y que te cueste lo menor posible para tu bolsillo. Si tienes o quieres buscar información adicional o tienes alguna consulta, puedes meterte en la página kashimasystem.com. Muchas gracias y hasta la próxima. Y ahora llega un tema que me encanta y de la mano de una amiga personal, Carolina Britt, que nos cuenta un poco acerca de cómo manejar nuestro tiempo organizando el closet de manera semanal. Imagínense esos tips. Vamos a verlos. Hola a todos, yo soy Carolina Britt. Bienvenidos nuevamente a mi espacio. En esta ocasión vamos a hablar de un tema que nos acerca mucho, el manejo de tiempo. Y les voy a dar un tip esencial para que no estén perdiendo tanto el tiempo a la hora de elegir el vestuario para un evento social o uno laboral. Muchas personas me han preguntado cómo hago para tener el outfit ideal para cada ocasión. En esta vez les voy a contar mi secreto. Es que yo elijo un día, principalmente los fines de semana, para armar todo mi set para la semana. Y les voy a explicar cómo. Lo más importante es organizar la semana. Para los primeros días, lo que hago es agendarme con las reuniones, tanto con los clientes o estrategias de mercado que voy a estar haciendo. Así que los primeros días de la semana, como estamos empezando el día laboral, utilizo colores más neutros. Es decir, para un lunes puedo utilizar una camisa blanca con una falda un poco más marrón. Un martes le agrego el blazer con un pantalón culotte negro. Cuando vamos entrando a mitad de la semana, vamos a poniéndole un poquito más de color porque se nos acercamos al fin de semana, así que trato de utilizar, aunque colores neutros, le damos un poquito más de vida.
Ya para el jueves, la mayoría de las personas aprovechan pues que nos estamos acercando al fin de semana y utilizan también vestimentas para salir a eventos sociales. Así que ahí trato de ponerle que si estampados, leopardo o si también camisas buen shoulder, entre osos. Y el viernes, que ya es el inicio del fin de semana, trato de ir un poquito más relajada, como les he dicho siempre, con la tendencia sporty chic, como el outfit que ven aquí en estos momentos. Utilizo una camisa tropical y un pantalón culotte blanco. Lo más importante es visualizar la ropa que te vas a poner durante la semana para así ir creando los conjuntos y vas a ver que con el tiempo va a ser mucho más rápido. Yo soy Carolina Brit, gracias por acompañarnos el día de hoy y nos vemos en la siguiente edición. Y así hemos llegado al final de nuestro programa Vida Inteligente. Definitivamente espero que ustedes hayan aprendido tanto como yo acerca del manejo del tiempo. Apunten y pongan en práctica. Mi nombre es Irene Núñez y espero que me sigan en mis redes sociales como Irene Núñez IN. Nos vemos en nuestro próximo programa de Vida Inteligente. Bien pequeño es.